Hola, buenas tardes. No, sí, o sea, el balance, si en base a resultados, me parece que es muy positivo, donde se sacó prácticamente 60% de los puntos, donde Curicó necesitaba un buen colchón de puntos como para ya estar pensando en el promedio, pero no tan fijo. Y ahora esto te da otro tipo de perspectiva, otro panorama. Y después, en lo que es lo estrictamente futbolístico, el equipo ha arrancado de menor a mayor. Y donde prácticamente después del partido con Naval hemos creado, lo sacamos a la cuenta, 13 oportunidades de gol, de remate de media distancia y llegada al arco. Y no se da, y a veces son los partidos que no se da, donde ellos hicieron los goles, errores puntuales nuestros, que fueron muy puntuales. Y así esto es fútbol, pero me hubiese quedado preocupado si hubiésemos repetido el segundo tiempo que tuvimos con la U de Conce. Y hubiésemos perdido ese partido, y ahí sí me hubiese quedado preocupado. Pero me parece que el equipo. Con Naval fue siempre al frente. Ellos también tuvieron sus oportunidades, pero 30 minutos del segundo tiempo prácticamente se jugó en la mitad de cancha de Naval y el equipo no pudo vulnerar. Y esto es así, esto es fútbol. Hay veces que no, que está errado, pero lo importante es que el equipo creció en generar el juego. Sí, o sea, yo digo que no hay que dramatizar. Antes nosotros, cuando íbamos ganando, nosotros teníamos tranquilo y seguimos trabajando. No es que en ningún momento dejamos de trabajar o nos confiamos, ¿no? Y ahora esto es bueno porque a lo mejor una derrota te vuelve a tus raíces, te vuelve al inicio y a lo mejor en cosas, a lo mejor que pensamos que las teníamos ya vistas, ya obviadas, porque ya estábamos bien encaminados, a lo mejor fallamos en pequeñas cosas que después te marcan resultados. Y esto, como te decía, es importante, me parece, esta fecha libre, donde me parece que uno, el descanso de tanta exigencia de diciembre, estamos trabajando, tanta exigencia le viene bien al jugador, está bastante tranquilo con su familia, con su afecto, y me parece que eso va a ser una buena carga, una carga positiva para ya encarar el segundo tramo, que es muy importante para nosotros. Profe, ¿qué plantel va a llevar a San Vicente de Taguatagua para jugar con Velázquez? No, intentamos priorizar jugadores que venían de lesión, como el caso de Cristian Gómez. Como el caso de Boris, que no ha sumado minutos, ya que este recién va a ser 11 días que está entrenando con nosotros. Y después jugadores que han sumado pocos minutos, Leo López, vamos a llevar a Diego Churín también por el tema de la exposición, que no va a jugar el fin de semana. Bueno, y vamos a darle rodaje a varios jugadores, donde creemos que necesitan sumar minutos. Muy bueno para él, habla muy bien de él y habla muy bien también de las cosas que están haciendo en Cadete. Donde es un chico que es trabajador y que tiene que aprovechar esa oportunidad, sea una semana, 2 semanas, lo que fuere, él tiene que estar ahí, él tiene que apostar porque ese es su futuro y nunca sabe quién te está viendo y nunca sabe si puede llegar a encajar bien en algo, nunca sabe lo que puede pasar. Y todo lo que sea para mejorar para el jugador, bienvenido sea. Sí, profe, ¿cuánta incidencia tuvo usted en el llamado de Christopher Díaz? Aunque sé que Leiva es el hombre que está a cargo del sparring, pero Sampaoli en general tiene que ver con todo. No, sí, no, pero yo nada que ver. No, 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 no. Eso se lo ganó solamente ¿Ningún él. comentario, ningún llamado telefónico, No, nada? nada, 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 nada. Eso se lo ganó él. Pero ya se ve que ya están haciendo un seguimiento. A lo mejor Leiva ya conoce acá al medio, conoce a Curicó y conoce a Christopher. Así que me parece que es 100% mérito del jugador. Mirá, yo te digo la verdad, yo antes de arrancar yo tenía candidato la U de Conce y Temuco. Y Deportes Conce también, porque Deportes Conce es un rival duro. Y no sé, hoy por hoy no está dividido, porque está todo muy junto. Nosotros tenemos que quedar libre y se pueden dar un par de resultados y vamos a quedar todo en 2 puntos. Podemos quedar 4 equipos, 5 equipos, ¿me entendés? Hoy por hoy no hay candidato, como tampoco hay candidato en la zona norte. Se despegó Copiapó, pero Copiapó queda libre ahora. Y si llegan a ganar un par de resultados, van a quedar 3 equipos en 2 puntos, ¿me entendés? Yo digo que nosotros tuvimos un buen arranque y lo supimos aprovechar y marcamos esa diferencia. Pero todavía candidato muy pronto, está todo muy parejo, salvo Naval que no ha perdido todavía, los demás están todos muy parejos, están todos muy, muy, muy juntos, ¿me entendés? No sacan diferencia, Deportes Conce tampoco perdió, ¿no? Yo digo que los pequeños errores son los que te marcan los partidos. Nosotros tenemos, cuando tenemos pequeños errores, a nosotros nos cuentan el gol. Lamentablemente así es. Y tenemos esos pequeños errores y te cuestan el gol. Nosotros el primer tiempo sacamos un balance donde Naval llega 3 veces, 2 veces al arco y no hace 2 goles. 2 veces al arco, no, 3 veces al arco, perdón, y no hace 2 goles. Y nosotros llegamos, creamos 6 situaciones de gol y hicimos 1.
Y un balance, a lo mejor, que uno dice, y a nosotros, esos pequeños errores nos cuestan gol. El primer gol, una desatención de la defensa, de un pelotazo de pelota parada de 40 metros, y después el segundo gol, que te puede ganar el segundo gol, le ganan la posición y le rebota en el cuerpo y la pelota entra por el medio del arco. Y así, esto es fútbol. Cuando son pequeños mensajes que te van dando del partido, es que tenés que estar lo más concentrado posible. Y si el equipo sigue concentrado y sigue manteniendo esa madurez, me parece que vamos a estar para grandes cosas. Pero todo depende del momento del partido, cómo lo agarre a ellos. Y la verdad, los dirigentes para con nosotros nos compraron un data para mostrar el video tanto acá como en el hotel. Después hemos concentrado todos los partidos. Ante la U de Conce hemos concentrado y por supuesto todo va a ir mejorando también. Es un entendimiento el tema de los dirigentes, ¿viste? Todo el esfuerzo que están haciendo, y es bravo también la carrera con todo eso. Ahí no sé, te digo la verdad, nosotros mira, hoy por hoy ahora vamos a jugar de local y obviamos entrenar esta semana por el tema de usarla dos veces la semana que viene. O sea, no entrenamos en el estadio, no entrenamos la semana pasada porque jugamos en sintético. Esta semana tampoco vamos a entrenar porque después de la semana que viene nos iban a pasar solamente un día y a nosotros prefiero obviar esta semana, entrenar acá, y después la semana que viene entrenar dos veces en el estadio, que es lo que hablamos. Y eso sería muy bueno para nosotros, porque si no estamos siendo prácticamente visitantes en nuestra cancha, porque no entrenamos casi nunca. Y eso para nosotros, viste, eso no, a la larga eso no te beneficia. Y nosotros son medidas que tiene el arquero, son medidas que una pelota parada que tiene, son puntos de referencia a lo mejor que busca el jugador dentro del campo de juego, que son distintos acá. Por más que acá están bien las canchas, todo, pero son distintas. Así que nosotros necesitamos que sea esto, que sea un trabajo en conjunto, donde los dirigentes están haciendo su esfuerzo máximo y donde también de parte de ustedes están transmitiendo buena energía, buena onda. Y bueno, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo dentro del campo de juego, pero también necesitamos el estadio que nosotros solamente lo ocupamos nada más la semana esa cuando jugamos local, después de visitante no lo vamos a ocupar. Pero necesitamos sí o sí el estadio, ¿viste? A nosotros no viene muy bien eso. Y viste, y ahora da la casualidad que nosotros no jugamos ahora y que jugamos O'Higgins, y después ya vamos a estar intercalados, y eso es bueno para nosotros, así que es importante que nos den ese beneficio de jugar, aunque sea mínimamente, dos o tres veces en el estadio, nos vendría muy bien. O sea. Mirá, nosotros arrancamos este año, Curicó las últimas dos campañas venía a ser penúltimo, estando siempre en los lotes de los cuatro últimos prácticamente. Y nosotros arrancamos este año siendo el peor equipo, porque vos pensás, ahí Curicó y no se reforzó bien, o no tiene jugadores de nombre, y tiene muchos jóvenes. Y nosotros demostramos que son jugadores con hambre. Después el resultado te tiene que apoyar, y el resultado por suerte nos dio la mano, o nos dio el guiñe ese de ojo, que para decir tenemos un buen arranque. Y hoy por hoy Curicó ahora se encuentra en una situación buena, donde ha sacado un colchón de puntos, pero me parece que tenemos que seguir trabajando, y nada está hecho, y hay mucho por hacer. Y lo que venía Curicó de no tener jugadores prácticamente de la cantera, y hoy por hoy vos ves que son 13 o 14 juveniles que están en el primer equipo, que jueguen, que estén en el banco, o que estén entrenando, ya un logro para el dirigente que tomó el riesgo, el cuerpo técnico que asumió ese riesgo, y los jugadores que lo están afrontando con mayor, o sea, con una jerarquía bárbara. Y no sé si va a ser ahora o va a ser el año que viene, pero mi proyecto es tratar, o mi sueño es tratar de ver, de llegar a un equipo formado 11 jugadores del club. Ese es el sueño que tengo yo. ¿Por qué? Porque vos por lo menos vos estás de paso acá, porque nosotros somos gente de paso, que te mantiene los resultados. Pero vos por lo menos estás de paso y dijiste, no, estuvo gran, pero fíjate, fueron 10, 11 jugadores, 12 o 13 que están de primer equipo. ¿Entendés? Y eso hacía mucho que no se veía en Curicó, y hacía mucho que no se veía en un club. Porque Barnechea pasaron jugadores, pero no era ninguno de Barnechea. Eran todos jugadores que hoy por hoy están todos en otro equipo, ¿me entendés? Y cuando se desmanteló Barnechea no tenía ninguno de la base. Hoy por hoy Curicó, se van los jugadores que están por contrato, que están a préstamo, o que vienen, firmaron por un año, pero te queda la base de jugadores, que eso es importante. Sea el técnico que tenga que venir, o estoy yo, es distinto arrancar una pretemporada con 18 jugadores que no conocés, arrancarlo con 15 que conocés y sumar 6 o 7. Es totalmente distinto, y estos jugadores ya están teniendo roce en el entrenamiento y roce en los partidos. Maxi González, Maxi tenían dudas, y Maxi por hoy se afianzó muy bien, está rápido, se lo ve más rápido, bien de juego aéreo. Felipe Hernández también, Cachi Bejol, está sumando cada vez más minutos,
Carlos Bajardo, tiene que hacer unas cosas, pero va a ser un jugador importantísimo. Yo te nombré tres jugadores, donde está también el Christopher Díaz, y te sigo nombrando, Nieto, que a lo mejor está tapado por Churín y Doveta, pero son dos monstruos, pero va a andar bien ese chico, tiene que tratar de asimilar los trabajos y va a andar bien. Y así, con Allende, que no falta nunca, entrena como una bestia, y ya va a tener su oportunidad, y así un montón. Está Carlos Díaz también, donde todavía no encajó, pero a lo mejor hay jugadores que a lo mejor uno encaja más rápido y el otro más lento, pero ya se va a ensamblar, y cuando se ensamble y cuando entienda todo esto va a andar muy bien. Y son jugadores como Angelo Castro también, que puede ser 9, te puede jugar por afuera. Y son jugadores que van a andar bien, pero a lo mejor tiene uno crece más rápido y otro crece más lento. Pero es importante que ustedes y que nosotros le demos el tiempo a ese crecimiento. Pero no nos olvidemos de que son jugadores de club. Y estamos teniendo dos chicos juveniles, Canales y Julián, que están jugando en edad de cadete y están entrando con nosotros. Y esos chicos, y a lo mejor ellos no se dan cuenta, pero el año que viene, ya prácticamente van a ser el primer equipo. Y vos decís, vos no lo tenías en cuenta y ya subiste dos más, ¿me entendés? Y eso es un logro de la dirigencia que arriesgó y por creer en nosotros, y nosotros por creer en ellos. Todo esto, si todos nosotros nos juntamos, y ustedes que transmiten buena energía y constantemente andan alentando a los juveniles, y que no hay que dejarlo que jueguen, que crezcan, y eso es muy bueno. Y si la gente entiende eso, Curicó va a estar formado 100% por cadete. Pero tiene que entender la gente y tiene que tener paciencia. Hoy por eso obtuvieron resultados. Y eso es bueno para nosotros, pues trabajamos tranquilo, para el dirigente porque sabe, ve que se están trabajando bien y que el resultado es el que manda. Y para el jugador porque está mucho más motivado. Pero bueno, es importante que la gente entienda eso y que siga acompañando la forma que está haciendo, que es masiva. Curicó prácticamente lleva más gente que un equipo de primera. Y eso es formidable. ¿Por qué? Porque te da cuenta que Curicó es un equipo de primera. Y de a poquito estamos haciendo todo con nuestro granito de arena, nosotros, los dirigentes, ustedes y la gente. Estamos haciendo que Curicó sea cada vez más grande. Y es importante seguir sobre ese rumbo y no desviarse. Ni un resultado, ni haber ganado 3 partidos no va a desviar, ni haber perdido ahora no va a desviar, no. El objetivo es claro, el objetivo es que Curicó siga creciendo, formado por cadete, y si se puede dar la ascenso ahora, sería algo mágico, algo ideal, ¿no es cierto? Pero nosotros luchamos, yo voy más allá de eso, yo lucho por que Curicó sea 100% de juveniles. Esa es la idea. Así que bueno, ojalá que estemos todos insertos en eso y que lleguemos a buen puerto. Muy bien, por su franqueza, Pablo, que esté muy bien. No, gracias a usted.